¡Naufragio, señor! En Rubens viven algunos aliados de los asesinos, capitán. ¡Vamos directos a tierra, capitán! ¡Pegad cuarenta, valiente mayor! ¡Más vela! ¡A toda! Well met, sir. How fare ye? I'm your most days, should you return. Los templarios quieren entender estos artefactos. Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York. También han avasallado a preguntas a muchas tribus. Sí, están mostrando el manuscrito de costa a costa. Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes. Pero tenemos un nombre. Sabemos que Lawrence Washington envió el manuscrito. Lawrence Washington. Hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango. Sé que ya ha vuelto de las Indias Occidentales. Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete. Eso quiere decir que se lo enviarán pronto. Shay, investiga su contenido y encuentra a Washington. Y cuando lo hagas, averigua todo lo que puedas. Yo prepararé el Morrigan. Tenemos suerte. Ese barco nos llevará hasta él. Yo me gano mi suerte, Liam. Y a Washington se le acaba la suya. Cuidado, Shay. ¡Dejad solo la mayor! Sí. ¡Ahí está! Vale, chicos. ¡Silencio todos! Lawrence Washington es un hombre de negocios, esclavista y líder templario. Le perdimos el rastro hará un año. La tormenta parece. Hace poco me dijeron que estaba en Barbados.
aunque no he podido confirmarlo. Pero ahora... Ahora crees que tuvo algo que ver con el robo de los artefactos, ¿verdad? ¡Eso es un cargamento, capitán! No lo descarto del todo. Haití está muy cerca de Barbados. Y su regreso a las colonias coincide con la llegada de los artefactos. Debemos evitar que los templarios controlen las colonias. Pase lo que pase, Lawrence Washington debe morir. Estoy seguro de que así será. ¡Abajad el trinquete! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Soltad vela! ¡Nos acercamos a tierra, capitán! ¡Un bloqueo, capitán! ¡Ah, qué mal! Sí, sigue a ese barco por tierra. Eso haré. Da un rodeo y lleva al Morrigan al otro lado. Sí, capitán. Sigue el paquete y arriba, encuentra a Washington. ¡Soldad el juanete mayor! ¡Menos vela! ¡Salgamos de viento! ¡Capitán, por la borda! Recuerda lo que te he dicho, Sey. Washington debe morir. Sí. ¿Qué es esto? ¿Un rifle? ¡Oye, tú! ¡No des un paso más! ¿Cómo puede ser? Es silencioso. Gracias por el regalo, Maestro Washington. Esto es toda una sorpresa. No es lo que me esperaba. Ahora debo encontrar a Washington e interrogarlo. Una fiesta estupenda, ¿no crees?
Primero debo llegar hasta Washington. Luego me preocuparé por los artefactos. Since Cressy, I'd wager, that was what, 1340? Long before I... Hermano, ¿no deberías estar ya en la cama? Estoy bien, George. Sé un buen anfitrión. Ve a la bodega y trae algo para nuestros invitados. Lo haré. ¿Caballeros? Mi hermano ilumina la oscuridad. Si me permitís un último deseo, dejadlo en paz. Él no tiene nada que ver con la causa de los templarios. Todos respetamos su opinión, señor. Os lo agradezco. Maestro Smith, ¿listo para comenzar su viaje? Sí, señor. Volveré con respuestas. Maestro Wardrop, ¿está usted ocupado con el manuscrito? Sí, señor. Pronto lo descifraremos. Le ruego que se marche. Washington apenas es capaz de mantenerse en pie. Liam, más te vale tener razón sobre él, porque voy a matar a un moribundo. Washington apenas es capaz de mantenerse en pie. Liam, más te vale tener razón sobre él, porque voy a matar a un moribundo. A George le encanta el rol. Llegas muy tarde, asesino. Nunca es tarde para destrozar los planes de los templarios, Maestro Washington. Ah,
Mis planes ya están en marcha. Has venido hasta aquí dándole tiempo a mis aliados a huir. Gracias por acabar tan rápido conmigo. Gracias a ti por revelar tu plan maestro, rata insidiosa. ¡Mierda! Debo darme prisa. Tengo que llegar al Morrigan. Liam, espero que trajeses el barco hasta aquí. ¡Eso ha sido un portero! ¡Eso es jugar sucio! Lawrence Washington ha muerto. ¿Decepcionado? Aquel hombre parecía estar muy enfermo. No hubiese sobrevivido más de un mes. Y otros dos templarios escaparon. Están estudiando el manuscrito y la caja. ¿Tenían los artefactos? No lo sé. Podría ser. No estoy seguro. Hiciste lo correcto para la hermandad. Ya encontraremos los objetos más adelante. Anímate, Sey. No todos los días logramos sembrar semejante caos entre los templarios. Tal vez. Pero por las palabras de Washington, no parece que vayan a estar muy afectados por la pérdida. Es lo que quería que creyeses.
recuerdo parece estar fragmentado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos meses, creo. Ese virus nos impide completar los recuerdos. Se pueden leer, pero son un pequeño caos. Pronto estallará la guerra de los 7 años en las colonias. Centrémonos en los asesinos. Haremos lo que podamos. ¿Verdad, Zoquete? La hacienda está muy triste tras la muerte de la señora Abigail y el pequeño. Sí, he visto a Aquiles llorando. Lo normal, ¿no? Es solo que no parecía triste. Parecía furioso. Era inquietante. Está sufriendo con la pérdida. Como todos. Lo sé, pero han pasado meses. Y lo único que hemos hecho ha sido buscar ese manuscrito y esa caja. Le Chassé tiene una pista sobre él. Reunámonos con él y el Chevalier en San Juan. ¿Con el Chevalier también? Así no hay forma de alejarse. Cuando Aquiles dijo que quien tuviese los artefactos podría acceder a sitios de gran poder, ¿a qué se refería? Ni siquiera sé si yo mismo lo entiendo. Estuve hablando un buen rato con Adewale. Cree que la caja se puede activar para proyectar palabras o imágenes. ¿Cuál linterna mágica? ¿Cómo? Ya sabes, esos espectáculos de linterna mágica que monta el padre Connolly en el sótano de la iglesia. Creo que la caja tiene una vela dentro. Le pone láminas de cristal delante y vemos imágenes proyectadas en la pared. Catedrales de Roma tan grandes y brillantes como si fuesen reales. Ah, sí. Supongo que sí. Salvo que en este caso también traduce el idioma del manuscrito. Si estuviese en latín, lo veríamos en nuestro idioma. ¿Cómo es eso posible? A saber, creo que nunca comprenderemos el funcionamiento de los fragmentos del Edén. ¿Y en qué lugar del mundo están las chicas más bellas? Supongo que dependerá de tu idea de la belleza. Una dama de Corfú y otra de Oslo son tan distintas como la tiza y el queso. Pero adorables. Ese tipo de comentarios son los que dan reputación de hombre sabio. Sí, gracias. Yo hubiese dicho La Habana. Las chicas tienen nalgas y pechos voluptuosos y no tienen ningún reparo en mostrarlos. Pero eso no implica que desmerezca a las chicas de nuestro país. Ya, supongo. Creo que en Galway están las mejores. Sinceramente, siempre están dispuestas a prestarte dinero para cerveza. Casi hemos llegado, capitán. Le Chassard nos estará esperando. ¿Y el Chevalier? Un pequeño precio por la pista que nos lleve a la caja. ¡Vamos directos hacia ellos! ¡Fregante, Inquete y Juanete Mayor!